Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cuando ustedes tengan la oportunidad de ver ese video. Mi nombre es Patrick Hens y soy aquí con Data Driven Fórmula 1, la versión español. Como cada semana hablamos sobre un tema que espero es interesante sobre el mundo de Fórmula 1. Enfocos al momento más el parte histórico y hoy, como pueden ver ustedes dentro de la pantalla, hablamos sobre María Teresa de Filippis, la mujer, la primera mujer en la Fórmula 1. Es un momento un poco olvidado hoy en día, pero por eso espero que va a ser interesante. Y vamos a continuar. Como siempre, muchas gracias a Data Driven Fórmula 1. Si prefieren ver esos episodios en el idioma inglés, por favor, nos buscan en YouTube. Aquí, Gana Pogravna y yo hablamos sobre ese tema de Fórmula 1. La gran mayoría de esos episodios son traducciones de la versión inglés a español. Hoy en día, de verdad, una de las pocas excepciones. Nunca hemos hablado sobre María Teresa en esos episodios en inglés. Pero hacemos hoy exclusivamente un momento para ustedes en español. También muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complemento de México para me dar la oportunidad de publicar esos vídeos en su canal. Con eso, vamos a empezar. Como siempre, hablamos sobre el perfil de la persona. De los pilotos, de las pilotas, porque ya hemos hablado sobre la Lombardi, quien fue la primera, disculpe, la primera y también la única que ha ganado puntos, medio punto, pero la primera en la Fórmula 1 fue María Teresa de Filippis. ¿Cómo pueden pensar en relación del nombre, en relación de todo el rojo que pueden ver en el fondo? Se nació en Italia en noviembre 11 de 1926 en el sur, en Napoli, Campania, Italia. Tuve una vida larga. Se murió 2016 en enero 8 en Scanna Sossiati, en la Lombardía, en el norte de Italia. Famoso fue con Maserati dentro de la Fórmula 1. Pero después también estaba en el equipo de Pera Porsche. Solamente tuve tres entradas en la Fórmula 1. Vamos a ver naturalmente más en detalle, pero por favor recuerden que los años, los campeonatos en el pasado, como los 1950, tuvieron mucho menos carreras como hoy en día. Tal vez hoy tenemos 22, en los 50 tal vez 5. Por eso podemos en relación. Si ven aquí, él ha participado en 5 Grand Prix. Por eso significa 3 oficiales de la agenda de Fórmula 1 y también 2 carreras no oficiales. En los 50s, también en los 60s, 70s, todavía tuvimos carreras no oficiales. Aquí fueron los pilotos, también los equipos, unas veces con los coches originales de Fórmula 1, unas veces con un reglamento cercano, pero no, aquí no hubo puntos oficiales. Por eso oficialmente he participado en 5 Grand Prix. Pero 3 de solamente fue en carreras oficiales. Hablamos un poquito sobre su infancia. De Filippis, si escuchamos ese nombre, sí, no fue una familia ordinaria, es de familia rica. Como en los 50s y también antes tuvimos los gentleman drivers, como se llama en inglés, significa esas personas han comprado los coches, han pagado todos los costos de participar, porque
Freunde, Familie, de Dinero. Eso no significa que fueron buenos o malos, pero tuvieron la oportunidad gracias a su fondo con dinero. Entonces, ella se nació en noviembre de 1926 en Marigliano, cerca de Napoli, o mejor dicho, en parte de Napoli. Fue la más joven de 5 hijos de un count italiano con madre español. Y tuvo un palazzo relativamente grande, el Palazzo Marigliano en Napoli. Se llama el Palazzo Bianco, el Palazzo Blanco en español. Y si lo buscan en el internet, además en, creo en Wikipedia, pueden encontrar las fotos diferentes. Entonces sí, una casa bien, bien grande. Palazzo en italiano, atención, no significa directamente uno a uno palacio, como lo entendemos en español, pero palazzo significa una casa, no actualmente un palacio como se entiende en español, pero sí, ese palazzo quasi fue un palacio. Se van, se tienen la oportunidad de visitar Italia, inclusive a Napoli, buscan el Palazzo de Palazzo Bianco y pueden lo encontrar hoy en día, como pueden ver aquí en la foto. Desde ser niña, ella tuvo mucho interés en deportes y también en competiciones, primero con los caballos y después también con jugar tenis. Disculpen si me cambio unas veces a italiano. En la edad de 22 años, ella ha empezado con carreras coche. ¿Cómo fue la cultura italiana? Y para ser honesto, creo la cultura en grandes, grandes partes del mundo, en Europa, Estados Unidos, pero también América Latina, no fue muy común que mujeres van a ser dentro de las carreras, casi no fue común que las mujeres estaban manejando en el tráfico de día a día, entonces mucho menos como en las carreras. Entonces, dos de sus hermanos dicen que no puedes hacerlo, tú estás demasiado lento, eres mujer, etcétera, etcétera. Pero eso, ella ha tomado eso como una motivación para ella. Entonces, ella, como pueden ver en la foto, su primer coche de carreras fue una Fiat 500 y así tuve sus primeros éxitos, significa estaba ganando esa carrera, una carrera entre Salerno y Cava de Tirreno en el sur de Italia. Interesante aquí, como hemos visto, ella es de dinero, de familia de dinero, pero su primera carrera estaba usando un coche relativamente chiquito, una Fiat 500. Muy interesante, solamente para los nerds de ustedes, también Luca de Montesemolo, que también tuvo mucho éxito con el equipo de Scuderia Ferrari, muchos años atrás, en los 70s, también fue de familia de dinero, pero también su primera carrera fue con ese coche pequeño, el Fiat 500. Después, en el año 1953 hasta 54, ella estaba usando una Oscar 1016, significa con un motor de 1.1 litros. Y también tuve victorias en las 12 horas de Pescara, de Trullo de Oro, la Catania, Etna, Caserta en Syracuse. Entonces, sí, ella tuvo éxito también, bueno, también porque ella fue una de las pocas mujeres, entonces ella estaba participando en las mismas carreras también con los hombres y aquí
tuve éxito y no porque tuve mejores coches, porque tuve más dinero, pero participando con coches que también tuven los competidores, como ese Oscar, como pueden ver en esas fotos. Por el caso que no están viendo ese episodio en YouTube, pero escuchando la versión audio, si tienen la oportunidad, tratan de verlo en YouTube, porque trato de presentar siempre unas fotos interesantes. Y entonces aquí vemos unas fotos de María Teresa juntos con Giuseppe Ruggiero en ese Oscar, en la carrera Stella Alpine, uno es, ¿cómo se llama en inglés? Hill Climb Races, significa carreras donde tú empiezas abajo y tratas de una manera más rápido arriba de la montaña. Fueron muy famosos en Europa en los 50, 60, 70, prácticamente. Y después también fue en el campeonato de coches deportivos, donde fue segundo en el campeonato de 54. Y aquí también la gente de la escudería Maserati han visto el potencial que ella tuvo y han entrado a ella en el equipo de la empresa oficial de Maserati. Eso es el camino donde han tomado muchos, prácticamente, si tienes el dinero, tú compraste tu coche, tratas de dar buenos resultados y ojalá alguien de Ferrari, Maserati, Fiat o otra empresa tuve interés y te está ofreciendo un contrato, como fue el caso para ella. En ese momento no tengo el foto del Maserati que fue manejado por ella, pero aquí pueden ver un coche del mismo tipo, el Maserati 200S. Aquí se ven en amarillo con un sponsor de Argentina. Entonces, de verdad, como ya comentó, el mismo coche, pero no la versión que ella estaba manejando. Con ese Maserati bien, bien bonito, ella estaba participando en las grandes carreras famosas de Italia, la Targa Florio y naturalmente la Mille Miglia. Gracias a la buena participación ella en esas carreras, después tuve la oportunidad, y por eso hablamos sobre ella, de entrar en la Fórmula 1 con una Maserati, pero no con el equipo de la escudería Ferrari, pero sí, ella estuvo en la Fórmula 1. Aquí una cuota famosa, con una coche poderosa, siento que yo podría hacer todo y yo he hecho. Significa, ella tuvo la oportunidad de manejar ese coche bella y poderosa, y gracias a eso también tuve buenos resultados. Entonces, no solamente he recibido esa oportunidad por temas de mercadotecnia, para tener una bonita mujer manejando para usar en la comunicación de la empresa, pero sí, ella tuvo el talento y también tuve buenos resultados. Y así ha llegado en la Fórmula 1. 1957, ya hemos hecho un episodio sobre Juan Manuel Fangio, porque ese fue el año cuando él ha ganado el campeonato mundial de la Fórmula 1 con ese Maserati 250F. Eso es el coche, como pueden ver aquí a la derecha. Si tienen la oportunidad de visitar a Italia, están cerca de Bolonia, Milano, Torino, Firenze,
e tengan unos días tiempo, tratan de visitar Modena. Aquí pueden ver, los, por ejemplo, los dos museos de Ferrari, el museo oficial de Maserati, pero también el museo Umberto Panini. Panini, tal vez alguien conozca ese nombre. Sí, esa es la empresa que está vendiendo las fotos, los álbumes de colección, pero también en Italia tienen una farm y tienen muchos productos naturales. Y en ese lugar tengo un pequeño pero bonito coche con coches clásicos. Disculpen, un bonito museo de coches clásicos, costaría decir, con énfasis en Maserati. Entonces aquí pueden ver también ese Maserati 200F. Eso es abierto para el público. Entonces, si tienen el tiempo, la oportunidad, están como una semana en Modena y pueden visitar cada día un famoso museo de autos clásicos. Ok, entonces, 1957, Juan Manuel Fangio ha ganado el campeonato con Maserati en el equipo oficial de Maserati, quien después de esa victoria ha salido por temas de costos el campeonato, pero los próximos años todavía equipos privados, pilotos privados estaban manejando con esos coches porque fueron muy robustos, entonces bien, y también tuvieron velocidad, entonces bien para el uso también para personas privadas que en esa época todavía podrían participar dentro de la Fórmula 1. Y así, en el próximo año 58, María Teresa de Felipes tuvo la oportunidad de entrar en el Gran Prix de Mónaco, el segundo carrera en ese año, en uno de esos Maseratis con el chasis número 251. Importante, somos en el año 58, pero el coche de María Teresa fue hecho en 54. Significa el coche de ella estaba, tuve 4 años. Hoy en día casi no se puede imaginar que vas a participar en el campeonato de 22 con un coche de 2018. Serías como light years fuera de todo, pero en los 50s todavía estaba funcionando. Naturalmente no tuviste la oportunidad con un coche de 4 años de estar competitivo para ganar o ser en las primeras posiciones, pero sí, tú podrías ser dentro de la carrera. Y María Teresa, tú estaba tomando esa oportunidad. Tuvimos 31 pilotos tratando de entrar en esa carrera. Significa primero tú tuviste que cualificar para la carrera. Y si lograste eso, tú vas en el entrenamiento, en la cualificación de la posición, etc. Pero en esa vez de Felipis tuve un tiempo de 1 minuto 58.8 y con eso casi 6 segundos atrás del tiempo de los primeros 16 y las que tuvieron la oportunidad de participar en la carrera oficial. Significa, él fue participando el fin de semana, pero no en la carrera, el domingo. Ok, al menos ella tuvo en buena compañeros. También Bernie Ecclestone, espero todos ustedes conocen ese nombre, esa persona. Él también estaba tratando como piloto de cualificar y desafiamiento, él tampoco ha logrado eso. Entonces, no solamente fue María Teresa, pero ustedes pueden hacer la matemática, 14 otros pilotos que tampoco han logrado de cualificarse a esa carrera. Entonces, no
se olvidan, por favor, todos los clichés de mujeres no son lentos, no son rápidos. No fue eso. El coche fue cuatro años, no tuve un gran equipo ayudando a ella, entonces fueron muchos, muchos factores porque ella no se ha cualificado para la carrera. Pero en todos casos, ella tuvo una buena relación con Juan Manuel Fangio, ella entonces ella fue un tipo de counselor para ellos, y una vez muy famoso ha dicho, tú eres demasiado rápida y también por eso estás tomando demasiado riesgos y ella tendría que aprender de eso. Y eso es también un mensaje muy importante para los pilotos de las carreras, pero para todos los otros, para nuestras vidas, vidas privadas, pero también en las carreras, en nuestra carrera de trabajo. Siempre tienes que saber cuánto riesgo tienes que tomar en la gran mayoría del tiempo. No tienes que siempre estar al límite, al 100%, porque si tú siempre estás al 100%, hay siempre el riesgo de un accidente, que haces una cosa falso, estás riesgando todo. Muchas veces, básicamente, si no estás dentro de la Fórmula 1, es suficiente de dar 90% en tu día a día en el trabajo. Si alguien, si tal vez están recordando sus, no sé, unos eventos con motivadores que siempre decía, tienes que ser 100%, etcétera, etcétera, por favor, olviden eso. No sé quién ha dicho eso, creo es un ejemplo perfecto para eso. Piensan que ustedes están en un avión, quieren de volar, digamos, la Ciudad de México a Monterrey y escuchan el bienvenido, el piloto, y él estaría hablando que ese vuelo va a ser una tarea, una challenge para él, que él tenga que ser 100%. Para eso creo que ustedes no se deberían pensar bien, quieren un piloto que está usando cómodamente 90% y así va a ser un vuelo tranquilo. No quieren un piloto que necesita trabajar al 100% para lograr un vuelo de la Ciudad de México a Monterrey, y el mismo aplica para ustedes. Hay unas situaciones cuando se necesita tener 100% aquí, cuando se tiene que tomar riesgo, pero la gran mayoría de los días, por favor, trabajan de manera segura, no riesgan el futuro de ustedes, el futuro de la empresa, y cómodamente trabajan 90%, y eso es más de suficiente. Y con esas ideas regresamos al año 1958. Ahora somos en Spa-Francorchamps, un lugar bien bonito. Tuve la oportunidad de ir aquí con mi coche, porque en el pasado eso fue en calles normales. Cuando tú puedes ir con tu coche, nada cerrado, etcétera, fue parte de los caminos normales de Bélgica. Entonces, y también tú puedes experimentar un poco y tenías una idea qué peligroso eso tiene que ser si tú manejas esas velocidades de Fórmula 1 en ese lugar. Y finalmente aquí María Teresa estaba cualificando con su coche de 4 años en la posición 19. Spa-Francorchamps es mucho más largo que Mónaco, por eso aquí más coches pueden cualificar. Interesante, ella se cualificó, pero una diferencia de 34 segundos a la persona que tuvo el
más la ronda más rápido, Tony Brooks. Entonces, tuvimos grandes diferencias en las 50 entre los diferentes coches. Eso también, si solamente ven las fotos de los coches que han participado en el mismo campeonato, no hay una gran sorpresa. Unos se ven muy profesionales, otros como se han hecho por ustedes mismos en su garage. Y por eso tenemos las grandes diferencias también en los tiempos. Hoy en día, naturalmente diferente. Se ven las fotos, si todos tendrían el mismo color, no sponsoring, sería muy difícil de distinguir una Ferrari de una McLaren, de una Mercedes, una Red Bull, porque todos esos sí tienen diferencias en detalles, pero no tan grandes como en los 1950s. Ok, entonces Bélgica, no, ya, no tuve oportunidad de ser competitivo, pero al fin se terminó en en la posición 10, que fue el último lugar, pero he terminado la carrera. Y por favor, de nuevo, recuerden, su coche hubo 4 años. Y no tuve un gran equipo apoyando a ella, entonces todos los factores contra de ella. Con eso vamos a Francia, julio 1958, y aquí de nuevo no tuve la oportunidad de cualificar, pero también ella fue muy desfeliz con la persona que estaba organizando esa carrera, el director de la carrera, porque él ha dicho la única cáscara que una mujer debería de usar es eso del hairdresser. Significa hairdresser, no sé cómo es en español en el momento, pero la persona que está cortando tu cabello. Muy machista. Y recuerden, somos en los años 1950. Un tiempo completamente difícil. Pero también debemos decir, no todos han llegado al 2022. Entonces todavía hay personas con las mismas ideas que naturalmente es frustrante, prácticamente para las mujeres, nuestros colegas en trabajo, no solamente las deportistas. En Portugal ella estaba cualificando, pero como último, también solamente tuve la oportunidad de 6 rondas, porque tuve un problema técnico con su motor. Con eso, finalmente vamos a Monza, el famoso Grand Prix de Italia. Afortunadamente para ella, tuve que cualificar en su país de origen. La carrera tuvo un total de 70, pero podría completar solamente 57 rondas de nuevo por problemas técnicos con su motor. Fue la última de retirarse al fin 14 tuvieron que retirar de un total de 21. Pero al menos todavía fue clasificado como en posición 8, que fue bien, basado en su puesto. Desafortunadamente para ella, hay puntos, al menos en el 50, solamente hay puntos de las primeras 6 posiciones. Entonces, como la posición 8, no puntos para ella,
quasi la última oportunidad de ganar puntos, pero desafortunadamente no va para ella, pero para la próxima mujer en la Fórmula 1, como quasi 20 años después, un poco menos, Lella Lombardi, que ha logrado un medio punto, pero en todos casos, él naturalmente fue una inspiración para muchos y no solamente para mujeres. Y esa foto que pueden ver aquí, pueden ver a ella en todo color, en su Maserati 250F, en la carrera de Monza de 1958. Ella tuvo la oportunidad de cambiarse para el próximo año al equipo Bera Porsche, un equipo semi-privado usando el nuevo Porsche 718-202, como pueden ver aquí también, ya en el famoso plata de Alemania. El coche, el color que fue usado para todos los manufactores de Alemania. Desafortunadamente, aquí en Mónaco, ese año no se puede cualificar. Ella se faltó como 3 segundos de nuevo. En realidad, disculpen, 3 segundos más lento como su colega del mismo equipo, Wolfgang Grafberge von Trips. Si ahora piensan, ok, mujer, naturalmente fue 3 segundos menos rápido como el hombre, por favor, piensan que en ese año la diferencia en el mismo equipo del coche para el piloto número uno en relación del piloto número dos es prácticamente en equipos muy, muy chiquitos como el equipo de Bera Porsche o un equipo privado. Fue en mundos. Eso todavía vimos quasi hasta en el día de hoy. Entonces, el coche de Wolfgang Grafberge von Trips, soy seguro que fue completamente, no completamente, pero fue muy, muy diferente que el coche de María Teresa. Además, Wolfgang von Trips no fue un piloto cualquiera. Desafortunadamente, él murió en el año, en el inicio de los 60, pero él tuvo una gran oportunidad de ganar el campeonato de Fórmula 1 con un Ferrari, pero desafortunadamente tuvo un accidente fatal y así no está funcionando, pero sí, él fue un gran, gran, gran talento. Eso también fue la última vez ella activamente participando, porque ella ha tomado la decisión de salir porque después porque en 1959 se murió Jean Bera, que fue piloto y el jefe del equipo de Bera Porsche. Y María Teresa ha tomado la decisión para ella de salir porque muchos conocidos, muchos amigos tuvieron accidentes fatales y por eso ella ha pedido la motivación para sí mismo. Otra cosa, hubo unos rumores que ella tuve la oportunidad de entrar al equipo de Bera Porsche porque
fui la novia de ese Jean-Pierre. Quiero comentar aquí de nuevo, somos en las 1950s, la cultura todavía fue muy machismo, significa la muchas personas están pensando, si tú como mujer tuviste éxito como mujer, fue porque fuiste la novia de alguien, fuiste la esposa de alguien, entonces solamente tú podrías tener éxito si tienes algún tipo de relación con un hombre fuerte. Por eso creo yo, casi automáticamente ella tuvo, casi automáticamente se tuvo que desechar ese tipo de rumores, pero después mi investigación no tiene nada de verdad en relación de ese rumor. Ella fue como pilota activa por casi 20 años, entonces después 20 años y ver amigos muriendo, si entiende, si tú piensas de salir, y eso no solamente ella como mujer, pero también muchos otros pilotos después un tiempo han pensado si todavía vale la pena o sí o no, entonces, y también muchos hombres han salido por las mismas los mismos argumentos. Y también muy poco tiempo después, y eso también es, creo, confirmando que ese rumor no fue de verdad, sí, se casó con un químico de Austria, Theodor Huschek, y empezando una familia, inclusive tener una hija. Ella fue fuera, muy lejos de todo el tema de las carreras hasta 1979, cuando ella finalmente se entró al club de los pilotos anteriores de Fórmula 1, los ex pilotos, y también después un tiempo ha aceptado la posición como vice president, eso en el año 1997. Además, ella siempre se sintió bien cerca a la empresa, la marca Maserati, y fue uno de los miembros fundadores del club de Maserati en el año 2004. Además, fue después un tipo de embajadora para la marca. Hay un advertising, un video corto muy bonito donde ella está hablando sobre su experiencia manejando Maserati. Inclusive ella todavía estaba manejando ese 250F. Voy a incluir para ustedes el link en YouTube para ver ese video oficial de Maserati. Después, una vida larga, se tuvo su muerte en enero 2017 con la edad de 89 años. Tenés aquí otra foto de María Teresa.
de año 1940 nuevo en un Carmen Fiat. En esa época todavía hubo muchos pequeños empresas que han hecho sus bodies, los cuerpos del coche, si hacemos la traducción uno a uno, significa ese coche tuve ese diseño de Carmen, pero una motor y un chasis de la empresa Fiat. Eso fue en la targa Vesuvio, en el cerca de Napoli, sur de Italia. Por eso, su legacy, porque hablamos hoy en día todavía sobre ella, muy importante, ella fue la primera. No tuve la oportunidad de ganar puntos, eso fue después gracias a Nella Lombardi, que también por mala suerte ni ganado un punto, pero medio punto. Si tienen más interés en la historia de Nella Lombardi, pueden ver el episodio de Nella Lombardi en la versión español aquí en el canal de IAE TV, o también en la versión inglés en YouTube. Pero sí, ella fue la primera y ha logrado todo eso, no por ser mujer, pero basado a su talento, a su actitud de trabajar duro, y así ha logrado, y para eso ella es una inspiración, y repito, no solamente para mujeres, pero puede ser una buena inspiración para todos de nosotros. Como último, vemos unas palabras famosas de ella. I was either courageous or reckless or foolhardy. Call it what you want. I just like to go at full speed. Pensar cómo traducir eso a español. Yo tuve mucho corazón. También fue como tipo reckless, como rebelde. Tal vez un poco estúpido. Llamas como llamas. Que yo que me gustó fue indo con toda la velocidad. Entonces eso quasi, no, disculpen, quitar el quasi es el mismo como cualquier otro piloto de la Fórmula 1. No hay ningún tipo de diferencia de ella a los pilotos masculinos. Yo fui inspirado de muchas personas en mi vida, pero solamente de un tipo de carro, el Maserati. Para mí, el sentimiento de manejar una Maserati es una de éxito constante, un placer dentro en mi vida. No tengo dudas que sea el mismo para ti. Naturalmente sea bonito si tenemos el presupuesto para manejar una Maserati. Por eso, eso es directamente de ese video que yo mencioné para Maserati,
pero das, ella fue como embajadora de la marca, pero también soy seguro en su corazón fui para esa empresa. Aquí pueden ver una foto de uno de los coches más nuevos de Maserati, diseñado en el año 2020, pero ahora en 2022 se puede finalmente comprar ese coche en las tiendas, al menos si tienes más de $260,000. Yo tuve hace casi 2 meses la oportunidad de ver ese coche a la tienda y de verdad tengo que decir, es muy muy padre, tiene su motor atrás como un coche de carreras y me alegro de ver que Maserati finalmente tenga de nuevo un hypersports car para vender y no solamente los SUVs y el sedán naturalmente. Entonces ese de verdad es un coche en la categoría de los Ferrari, de un McLaren, ¿qué tenemos más? Oh ya, disculpen, Lamborghini, pero no mucho más competidores aquí. Al menos si hablamos de las grandes marcas. En Italia hay también muchas alternativas de empresas chiquitas, pero digamos si hablamos de empresas grandes, los competidores de ese Maserati MC20 son Ferrari, McLaren, Lamborghini, etc. Ok. Eso es todo para hoy. Como comentó, si prefieren ver los episodios de Data Driven F1 en el idioma inglés, los buscan en YouTube. Además, aquí tenemos mucho más episodios hoy en día como en español, porque hemos empezado en español casi 2 años más tarde. Y también muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento en la Ciudad de México. Espero que se gustó a ustedes ese episodio. Si sí, buscan y tal vez pueden ver los episodios anteriores en el canal de IIEC o buscan otros episodios en el idioma inglés. Depende de ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.